Audi sales event. No matter how bitter the rivalry, we have the same goal. To end discrimination. No sexism. No homophobia. No racism. No discrimination. No excuses. No exceptions. We respect our game. We respect each other. Join us and take the pledge. Don't cross the line. Are you struggling with credit card debt or facing foreclosure? Find out how bankruptcy can help you today by calling the Law Offices of David Pankin. For over 20 years, they have helped thousands of clients get a fresh financial start. You can keep a car, house, stop foreclosure proceedings, and rebuild your credit. And remember, bankruptcy is not the end. It's a new beginning. Call for a free consultation today. 888-529-9600. That's 888-529-9600. No time to wash and wax? Now there's Armor All Wash Wipes with Lift and Clean technology. Extra large wipes that lift and remove dust, dirt, and grime. No hose, no bucket, no problem. Just wipe to spot clean bird and bug splatters in seconds or to wash and wax the entire car in minutes. Also try new Armor All Ultra Shine Wax Wipes for a brilliant shine with that same wipe and walk away convenience. Clean, shine, and protect anytime, anywhere with Armor All Ultra Shine Exterior Wash and Wax Wipes. Audi. Just the third road win of the season for the Timbers, and it gives them sole possession of fourth in the Western Conference. Next Saturday, Portland and Houston, Vancouver at Dallas on the same day. Let's take a look at our Audi Player Index. We highlight the Colombian Freddy Montero, unable to find the back of the net, though certainly was more active in the second half. So now we shift our focus to the Rose Bowl. Mexico looking to book a place in the Gold Cup final as they try to continue their recent mastery over Jamaica. Kickoff, 17 minutes away. Susan Lucci. I am craving a Dr. Pepper. Sorry, guys, I don't do wolves. Really? Yeah, but I left to some Dr. Pepper. He's going to back up now, cause he's scared. Or color. A good, clean salad is so much more than green. And with Panera Catering, more for your event. Panera, food as it should be. Heineken is served in 192 countries. It's world famous. Like me. Come here, look. Heineken is served in 100. It happens all the time. He's ready. Oh. Antonio Banderas. It's Antonio Banderas from the movies. Enjoyed in 192 countries. There's more behind the story. Don't miss the 2017 MLS All-Star Game, presented by Target, August 2nd at 8:30 p.m. Eastern on FS1. Don't miss the 2017 MLS All-Star Game, presented by Target, August 2nd at 8:30 p.m. Eastern on FS1. One.
This all thinking on Jamaica's strengths, which is speed and physicality. That's what Osorio said. Jamaica, they've only beaten Mexico twice in their history. Here's how they start. Yep, 9 of the 11 play in the U.S. Andre Blake, the captain, Philadelphia Union. 14 saves in 4 games. He's had a wonderful tournament. Talk to me, Rob, soon about Damian Lowe. Oh, you mean the Tampa Bay Rowdy, Damian Lowe? That would be the one. The guy who's played every single minute of this tournament. That guy, Damian Lowe, the Tampa Bay Rowdy. He's going to be great in MLS. He's going to be one. And then Romario Williams and Darren Maddox both up top, both with 2 goals in this tournament. He should be tired. He won't play with us, Tony. Andre Blake, 14 saves here in the Gold Cup. 2 shutouts, including shutting out Mexico 10 days ago in that 0-0 tie in Denver. Kickoff coming up. Soccer never stops. It doesn't make time for our tweets or our texts. Yet, the game demands our participation. It's 2 45-minute plus halves of nonstop. There are no breaks for TV timeouts or cuts to beautiful people up in the booth. Just the promise of spontaneous brilliance at any moment from start to stoppage time. I mean, there aren't even commercials. Continental Tire, for what you do. Cut. So maybe there are a few commercials. These are Domino's all-new Parmesan-dusted, garlic-seasoned, and cinnamon-sprinkled bread twists. How did we come up with such a clever name? We'll never tell. Choose any 2 of Domino's new bread twists or medium 2-topping pizzas for $5.99 each. I love you, a bushel and a peck, a bushel and a peck, though you make my heart a wreck, make my heart a wreck, and you make my life a mess. My life a mess, yes, a mess of happiness. While other insurance companies just see a house, we see the home you've worked really hard for. So why not give it the protection it deserves? If you're going to chase your dreams, remember, they're faster than you think. Huh. Can't find my debit card. Oh, no. Oh, it's fine. Yeah, totally, it's fine. But, like, is it fine, though? Because I would maybe be worried. Really, really, really worried. Do you want me to go back and look for it? I will. I mean, a lot of bad things can happen. You need to call the bank. I don't know how else to tell you. You need to shut that card off. What? I can turn it on and off in my Wells Fargo app. I feel better already. Good. Last words? Karma, Dan. Karma! Progress is seizing the moment. Your summer moment awaits you now that the Summer of Audi sales event is here. Audi will cover your first month's lease payment on select models during the Summer of Audi sales event. You need to ready, set, go. Back to school. Eltree looking to set up what would be the 6th U.S.-Mexico Gold Cup final. Jamaica clearly with other ideas. Kickoff from the Rose Bowl next. A goal has a magical power that brings us together, regardless of race, religion, or gender. Because when a goal is scored, we all become one. Let's live in the state of goal. Together, we can build the stadium we all want. CONCACAF. I love shopping for my pets at Chewy.com. They have everything I could possibly need for my pets at amazing prices. I love these guys, and I want to feed them the best. When I wanted to change Bailey's diet, I was surprised by the price of his new food. Then I found Chewy.com. With Chewy, I save on food, treats, and litter. Even shipping is free. There's no reason for me to shop anywhere else.
Save 20% on your favorite brands and get fast, free shipping. Shop online at Chewy.com. Rated T for Teen. This summer, only in theaters, watch Dunkirk, the story of the most daring rescue mission of World War II. Then continue the fight in World of Warships as you expand your World War II experience in epic online multiplayer battles with authentic World War II ships. Download and play for free at playwarships.com. Don't miss the 2017 MLS All-Star Game, presented by Target, August 2nd at 8:30 p.m. Eastern on FS1. It's the Kia Summer SUV Clearance Event from the brand ranked number one in initial quality by J.D. Power 2 years in a row. We're celebrating with deals on J.D. Power award-winning SUVs like the capable Sorento, the adventurous Turbo Soul, and the Niro, the most fuel-efficient crossover. Plus, the versatile Sportage, named a KBB.com Best Buy. Hurry in for great offers on quality SUVs at the Kia Summer SUV Clearance Event. And now, get up to $4,000 cash back on a new 2017 Sorento. Gorgeous day in Southern California. Both teams out on the field. Mexico, Jamaica getting set for kickoff. Check out the big screens to unite with your team in the state of goal. Y ahora, aficionados, los capitanes de los equipos los invitan a unirse a ellos en el compromiso de los aficionados antes del partido. Favor de dirigir su atención a las pantallas grandes para unirse a sus equipos en el estado de gol. Nosotros, los capitanes de las selecciones que compiten hoy, nos comprometemos a poner un ejemplo para nuestras familias, nuestros hijos y todos aquellos que nos están viendo. En el estadio nunca usaremos nuestra voz para herir, ofender o discriminar. Vivamos en el estado de gol. Los niños estamos mirando. We, the captains of the national team participating today, pledge to set an example for our children, our families, and all those around us. At the stadium, we won't use our voice to hurt, offend, or discriminate. Let's live in a state of goal. Remember, our children are watching. Nacional mexicano. A continuación, con el mismo respeto, escuchamos las notas del himno de Jamaica.
las notas del himno nacional de Jamaica. Así entonces la ceremonia protocolaria para esta semifinal de la Copa Oro desde el Rose Bowl de Pasadena, California. Vamos con las formaciones. Las alineaciones presentadas por Bud Light, comenzando por la Selección Nacional de México, que alinea con José de Jesús Corona en el arco. Una línea de tres defensas en el fondo, como lo anticipó Rodolfo Landeros, integrada por Hugo Ayala, Jair Pereira y Edson Álvarez. Cuatro volantes formando una especie de rombo. Atención con esta gran novedad. En el medio campo estarán Jesús Dueñas, Jesús Molinas, Rodolfo Pizarro y Eric Gutiérrez, dejando en punta a Elías Hernández, Eric, el Cubo Torres y a Orbelín Pineda. Son los 11 que manda a la cancha el director técnico Juan Carlos Osorio de la Selección Nacional de México. El arbitraje hoy corresponde al panameño John Pitti. John Pitti es el árbitro central, quien será auxiliado por Gabriel Victoria, también de Panamá. Cristian Ramírez de Honduras, Ricardo Montero de Costa Rica es el cuarto oficial. Mientras que Jamaica, el equipo dirigido por Theodore Whitmore, con una ausencia importante, así que podría también presentar alguna variante. Juega Andre Blake en el arco. Juega con tres defensas centrales que son Damian Lowe, Jermaine Taylor y Ladell Ritchie. Por fuera, Alvis Powell y Kemar Lawrence son los carrileros. En el medio campo estará Javon Watson, Wayne Gordon y también O'Neill Fisher, dejando en el ataque a Romario Williams y Darren Mattox. Es Sean Francis, perdón, el número 7, sí, el que juega como volante. Esa es la formación. Néstor de la Torre, de las dos selecciones, ¿qué esperar de este partido? José Luis, qué gusto saludarte, qué emoción estar aquí en este partido. La verdad, me encanta venir a los partidos de México, ver a la afición, ver todos los recados que mandan, ver cómo se meten con su selección. ¿Qué esperar? México hoy hace una alineación que en lo personal me gusta mucho. Si dice que se acopla al equipo de enfrente, totalmente, juega con dos centros delanteros, adelanta Dueñas, hace una línea de tres con un 10 o con cuatro, pero con un rombito, con un enlace y dejando sus tres delanteros. Hoy iguala número de jugadores el medio campo. No desperdicia un cuarto defensa, mete a tres defensas y adelanta ese medio. Creo que se adapta muy bien. Y no a la costumbre que dice Osorio, hoy jugadores que traen carga física sí participan, como Orbelín Pineda, que viene jugando tres partidos seguidos y participa su cuatro. No que me guste, sino a lo que declara él. Todo listo. Moverá la pelota el equipo de Jamaica por el pase a la gran final de la Copa Oro 2017. Desde Pasadena, California, aquí están México y Jamaica. El árbitro central John Pitti está ultimando los detalles. Espera la selección de Estados Unidos en Santa Clara. El árbitro silba y ¡vámonos! El balón está en juego y la fiesta comenzó en el Rose Bowl. México y Jamaica ya juegan esta semifinal de Copa Oro. Por las pantallas de Univisión Deportes esperamos lo disfrute Jesús Corona aquí levantando la pelota. Y ahí vemos cómo Edson Álvarez, stopper por derecha en esta ocasión, está recibiendo la pelota. Edson, con el recorrido hacia adelante, nadie lo aprieta, nadie lo presiona, se bota el Cubo Torres para tratar de hacer jugada ofensiva, viene el cambio largo, largo de juego, solo Orbelín un poco estorbado por el sol, alcanza a recoger la pelota, aquí está Orbelín haciendo la individual, metiéndose a la derecha, Von Watson le salió al paso, Orbelín está jugando atrás con Jesús Dueñas, le puede pegar, Dueñas no se anima, apertura para Edson, Álvarez 3 en el área, ahora el balón hacia el costado para Elías Hernández, que va a encarar la marca de Kemar Lawrence, Dueñas. Este es el machín. Edson Álvarez jugando de nueva cuenta con Elías. Y otra vez Dueñas. Y la gente se involucra y la gente empieza, Rodolfo Landeros, a disfrutar mientras toca y toca la selección. Sí, comienza a corear el ole tradicional cuando tiene la posesión la escuadra mexicana. Te platico que tenemos testigo de honor aquí en el Rose Bowl de Pasadena, José Luis. Sí, señor. Está Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Recordar que Estados Unidos es un serio candidato para la Copa del Mundo de 2026, pero también atención con el grito cuando despeja el portero. El esférico lo tiene Edson Álvarez, aquí viene la selección mexicana que no le ha permitido a Jamaica tocar la pelota en este arranque de encuentro. Juegan con Elías Hernández. Elías otra vez cortito con el machín. Movimientos al frente de Pizarro. En el rebote la va a tener el Guti. Aquí está Eric Gutiérrez Garavís, que levanta cabeza. A la marca salió Javon Watson. La apertura por el sector de la izquierda. El que la tiene es
Orbelín Pineda con Wayne Gordon marcándolo de cerca. Orbelín puede tocar hacia el costado para el machín. Lo hace así, lateral, abierto está Elías Hernández. Y aquí está Elías, el mejor jugador ofensivo de México en esta Copa Oro. Se va a llevar a quemar Lawrence. Mete centro, estira la pierna. Lawrence, y viene Néstor de la Torre. El primer tiro de esquina del partido. Como se esperaba, ¿no? México buscando su mejor opción. Ahora sí tiene más elementos que pueden conectarse hacia el frente y dándole la vuelta de un lado a otro sin con paciencia, buscando qué camino es el mejor para poder llegar a la portería. Ayala, Jair, se agregan. Ahí está el cubo también en el área. La pelota va muy larga por parte de Elías Hernández. El cabezazo es defensivo. La recuperación será de la selección mexicana. El que tiene la pelota es Jesús Molina. Finalmente, Rodo recuperado, Molina, ¿no? Sí, ya está al 100%. Justamente en el partido anterior ante Honduras. Fue Miss Franco. Por un duro toque de cabeza, además de que estaba lastimado. Y ya nos adelantaba por la mañana Carlos Pesaña, que estaba listo para jugar. Dueñas, apretado por Richie, que juega finalmente como volante de contención ahí en el puesto que deja Lambert por suspensión. Así que sigue con ese 4-4-2. Jamaica, no se mete Richie como un tercer central. Ahí está Romario Williams peleando por la pelota. Darren Maddox la está recibiendo. Aquí está Maddox. Se trata de dar la vuelta entre dos. Este también estuvo entre algodones. Tocó para Romario Williams. Atención, que son muy peligrosos. Maddox a la apertura por el sector de la izquierda. Aquí está Sean Francis. Francis puede meter servicio. Esas como de las de niño. Con la derecha movías el balón. Con la izquierda le tirabas y no le dabas. ¿Le manicabas? No. Creo que bueno, ni modo. Pero se ve a lo que está jugando Jamaica totalmente. Conectar con Maddox, conectar con Williams. Y ya Francis arriba por el lado izquierdo, profundizan. Y es lo que está buscando, tener un balón que puedan descargar y que puedan asistir los medios hacia el frente. Aquí viene México con la salida a través de su capitán Hugo Ayala, jugando hacia el costado con Jair Pereira. Ahí está dibujadito el 3-4-3 que está la selección mexicana practicando, con una especie, como decías, Néstor, de rumbo ahí en el medio campo. Atención, que agarra la pelota Orbelín. Cerca de él está Eric Gutiérrez. La devolución para Orbelín. Orbelín no pudo. De pronto se arrugó cuando llegó el grandote Damien Lowe a rechazar la pelota. El balón está fuera del campo. Es para México en servicio lateral por el sector de la izquierda. Primeros 4 minutos de control por parte del equipo mexicano, de posesión de pelota. Aquí está Gutiérrez levantando cabeza, tirando el cambio largo, largo de juego, donde Elías Hernández ya baja, ya controla y ya encara a Kemar Lawrence. Elías con el recorte hacia adentro, tiene que frenar y tiene que apoyarse. Ahí está el machín, que recorre por la punta, le abre un espacio Elías. Alcanzó a sacar servicio, que rebotó en el defensa. Nuevo servicio de manos que tiene el equipo tricolor, el equipo mexicano, con el machín. Edson Álvarez metiendo la pelota donde la buscaba en el área. Rodolfo Pizarro, rechace defensivo de Jermaine Taylor. Ahora Alvas Powell está levantando la pelota de cabeza. Molina contesta, Powell controla, lo persigue Orbelín Pineda. Aquí está Alvas. En sectores que no pisa regularmente, se está metiendo por el centro. Este que es lateral derecho de la selección de Jamaica. Jermaine Taylor apoyándose atrás en la gran figura de esta selección. Néstor, su arquero Andre Blake es quien nos ha traído hasta acá. Una claridad, ¿no? Y principalmente vimos contra Canadá un disparo en el segundo tiempo que se lanza con un alcance. Un atajador. Y está clarísimo que sin él, creo que Jamaica no estuviera en esta instancia. Va a ser un golazo aquel de Juliet. En el partido de cuartos de final ante Canadá, pelea por la pelota Rodolfo Pizarro. Termina cometiendo falta sobre Damien Lowe. La está señalando cerca de la jugada el panameño Pitti. Rápido Lowe trata de sorprender con Romario Williams. El recorrido es oportuno por parte de Hugo Ayala, quien juega así con Jair Pereira. Romario sigue apretando. Bien Jesús Corona, desahoga por la izquierda para que Hugo Ayala, el jugador de los Tigres, tenga el balón y la salida. Portando nuevamente Hugo el gafete de capitán. Rodo, no se ha llenado y está lejos del lleno el Rose Bowl. Sí, todavía muy lejos de los casi 100,000 que pueden ingresar a este inmueble. Nos decían que la cifra cercana a boletos comprados era de 47,000. Sigue llegando la gente, pero debido a la inmensidad de este histórico estadio, pues sí, luce vacío en diferentes sectores. Claro, un estadio que regularmente, que permanentemente llena la selección mexicana bajo la circunstancia que sea. Aquí está con la pelota Orbelín Pineda metiéndose hacia el centro. Estaba filtrando balón para Dueñas. Es formidable la barrida de Jermaine Taylor. El que la tiene Elías Hernández, que mete este centro venenoso. La tiene Andrew Blake, siempre seguro, el arquero que juega para el Philadelphia Union en la MLS y que sale jugando de manos con Gordon. Aquí está Wayne apoyándose en Aldous Power. Trata de tener la pelota Jamaica en 6 minutos y medio. No se la ha prestado el equipo mexicano. Totalmente
siente así. Jamaica no se siente incómodo que México tenga el balón. Y no se siente incómodo porque entonces jala las líneas y deja la posibilidad de los contragolpes. ¿Qué es lo único que le generaría incomodidad? ¿Un gol? Un gol, ir abajo. Entonces se sale de todo el librito. Se sale de todo el librito porque todo el... A ver, te dejo. Ojo, que viene el cubo. Ojo, le barrieron al cubo Torres, le robaron la pelota. El rebote la tiene todavía el equipo mexicano con Eric Gutiérrez. La apertura para Orbelín Pineda. Va a encarar Almas Powell. Almas simplemente cubre la pelota. No hay falta, dice el árbitro. Hay despeje de puerta. Néstor, te interrumpí. Sí, y entonces dejan que se vengan encima. Pueden descargar mucho con Matlock o con Williams, y tanto Gordon como Francis son los dos encargados de venir a acompañar por fuera. En cuanto México siga, que se pierda un poco de precisión, Jamaica va a empezar a generar un poquito de llegadas. Cuando México tenga precisión en los pases, en la recepción, México va a tener el balón completamente. Casi 8 minutos, ¿qué te ha parecido, Enrique Bermúdez, este arranque de partido? Equipo mexicano jugando con congruencia, José Luis, con el mejor equipo que tiene, dominando la pelota, tocándola como tiene que ser abajo, es decir, manejarles el balón. Con ellos no puedes competir ni a fuerza física ni al fútbol aéreo. Tocarles el balón y lo están haciendo bien. Aquí Molina perdió el balón y atención que viene Gordon. Dos cierran en el área. Gordon saca disparo a primer palo. Ahí está Jesús Corona, pero fue producto de una equivocación en la salida por parte de Jesús Molina. Los goleadores del equipo presentados por Coors Banquet. México, Rodolfo Pizarro, 6 goles con la selección. Jamaica, Darren Matrix, 12 goles con la selección. Goleadores del equipo presentados por Coors Banquet. Hubo un fuerte choque con Eric Gutiérrez y producto de ello, Almas Powell todavía no se levanta. Rodolfo Landeros. Sí, el futbolista de los Portland Timbers es atendido por el cuerpo médico de la selección de Jamaica y sí fue tras esta pérdida de balón de Jesús Molina. Eric Gutiérrez trató de entrar con todo para evitar un contragolpe y ahí fue donde se lleva la peor parte el futbolista que milita en la MLS. Clarísimo. Si México es impreciso, eso está buscando Jamaica, robar el balón.